estructuras que están presentes en la parte fértil de estas setas, como digo. Sí que es verdad que hay que tener una consideración, que es cuando la estructura de estas láminas presenta tubos o láminas, propiamente dicho, la consistencia suele ser coriácea, leñosa o papirácea. Nunca va a ser fibrosa o putrescible o blanda, como en el resto de especies del orden agaricales que están dentro de los agaricales y de los voletales en sentido amplio. Pues como digo, aquí vamos a ver muchas especies que tienen no láminas propiamente dichas, si nos recuerda a ellos. Sí vamos a ver muchas especies con poros que nos recuerdan a los boletus, pero que no tienen nada que ver por esta característica que os acabo de comentar, que está todo en el tema de la estructura de la carne. Un poco el de esquema taxonómico. Dentro de la clase Homo basidiomycetes, la semana que viene, o la continuación de esta charla que vamos a ver hoy, que sería la filoforales, segunda parte, y los heterobasidiomicetes, que sería la otra clase dentro de los basidiomicetes. En sentido amplio, recordad todas aquellas setas que las esporas se forman en unas estructuras denominadas basidios, etcétera, etcétera. Y bueno, luego se está diferenciada estas dos clases, Homo basidiomicetes y heterobasidiomicetes, por un tema microscópico, Un que es segundo, Rubén, la... perdona que te interrumpa, que creo que tenemos un pequeño problema de audio y dicen que no se oye y esto lo tengo que mirar un momentito. Bueno, pues empezamos otra vez. Ah, mira, dicen ahora, nada, vale, no, ya estaba arreglado de antes. ¿Se ha oído todo lo que he contado? Supongo que desde hace dos diapositivas sí, o sea, desde la primera, sí. Desde que has visto que Vale. cambió la pantalla hace 2 minutillos o así. Así que Vale. entiendo que sí. Si acaso a alguno le ha quedado alguna duda de lo que ha habido al principio sin sonido, que lo diga ahora o que calle ¿Qué para pregunta siempre. es? Vale, Continuamos, respecto a perdona. lo que está... Sí, respecto a lo que estaba contando es eso, que dentro de los basidiomicetes esa división está diferenciada en dos clases, que serían los Homo basidiomicetes y heterobasidiomicetes, que veremos en el siguiente aula, y se diferencian, digamos, por un tema meramente microscópico, que es la tabicación o no de esos basidios donde están las esporas. Dentro de los Homo basidiomicetes, pues digamos que están los cinco grandes órdenes que hemos estado estudiando: los gasterales, los afiloforales, los voletales, los agaricales y los rusulales. Entonces, digamos que esa sería la clasificación taxonómica. Dentro de los afiloforales, como digo, en sentido amplio, pues un poco el esquema taxonómico viene a ser diferenciado también por estos cinco grupos. Entonces, están un poco separados para poder hacer o diferenciar todas las características de las siguientes setas que vamos a ver. Y serían los hongos corticoides, que esto es pues ampliamente difícil, vamos a decirlo así, todo tema de micro, micro y micro, aparte de ser muy amplio también este grupo. Los políporos, que digamos que bueno, es el grupo más común de los afiloforales, un poco el que le da realmente nombre a este orden. Los himnos, que ya bueno, son setas más propiamente dichas y que a todos nos recuerdan por pertenecer las lenguas de vaca y todas estas setas que tienen una calidad gastronómica. Las clavares y las ramarias, perdón, que son otro grupo muy complicado. Y las especies cantareloides, que digamos, pues donde están los rebozuelos, como el nombre indica, el género Cantarellus, en este caso, o en este caso, o Craterellus. Un poco pues para diferenciar estos grandes grupos. Sin más, nos metemos en cháchara. Y bueno, los hongos corticoides, que son los hongos corticoides de la corteza, como el nombre indica. Son basidiomas generalmente resupinados. Resupinado viene a ser que crecen, están siempre adheridos al sustrato donde crecen. No tienen esa forma de paraguas propiamente dicha que hemos estado viendo. Y la parte fértil, que generalmente es la superior, o sea, nosotros lo vemos una corteza adherida a una rama, por ejemplo, la parte fértil digamos que es esa parte superior, no la que estaría por debajo. Y está formado por un montón de estructuras, liso, tuberculado, de forma aracnoide, meduloide, himnoide, o sea, hay un sinfín. Y son muy variables y complejos, ya no macroscópicamente, sino microscópicamente. Determinar especies de este grupo, pues siempre es micro, micro y micro, y luego no es tan fácil como pueda ser en el orden agaricales.
Vamos a ver algunos géneros, querido poner, los más comunes, los más conocidos, ¿sabes? O los menos difíciles, vamos a decirlo así. Pero como digo, es un tema harto complicado. O sea, este es para meterse a lo mejor en afiloforales durante, bueno, una vida. Mira, yo tengo que reconocer, uno de los mayores expertos en este grupo es español, es de Salamanca, Sergio Pérez Gorjón. Yo tengo la suerte de conocerle personalmente y bueno, pues cuando me da por estudiar alguna cosa de esas y le mando material o le mando yo mis propios estudios macros y microscópicos, es que, o sea, es tan sumamente amplio o sea, es inabarcable. Pero esta gente que se dedica a este mundo, pues fíjate, este chico que no tiene bastante con lo que hay aquí, que se va a Sudamérica, África, Indonesia y todos esos sitios a estudiar los que salen en las selvas amazónicas, selvas tropicales y tal. Digo, pues, vais a acabar todos de la cabeza. Pero bueno, sí, Bueno, tiene que haber gente para todo y es de agradecer, la ya, verdad que si es hay así. que ir a estudiar los hongos de Honolulu o cualquier lugar de estos, pues alguien se tiene que sacrificar, ¿verdad? Efectivamente. Pero bueno, digo que es de agradecer porque luego o sea, el conocimiento que tienen es impresionante. Bien, el género Aleurodiscus, eso, pues todos son especies que presentan los carpóforos muy extendidos y resupinados sobre el sustrato, o que generalmente es madera, donde crecen, muy incrustados sobre la corteza de estos árboles, y la superficie inmenial es completamente lisa, y a diferenciar que las esporas o la esporada es de un color ocre o rojizo. Vemos un ejemplo de una especie muy, muy común, como sería el Aleurodiscus disciformis, en este caso sobre madera de encina, como vemos, pues una costra que sale, muchas veces estos hongos pasan desapercibidos porque nos parece una cosa más de la propia corteza, vamos a decirlo así, muchas veces se encuentra mezclado con los líquenes que presentan esas cortezas, pero si nos fijamos un poco vemos que es una estructura diferente y que efectivamente es una seta o un hongo en este caso. Pues concretamente aquí el Aleurodiscus disciformis. Género Schizophyllum, que bueno, aquí difiere un poco en que son los carpóforos o los demás son resupinados, porque generalmente sí que no están adheridos completamente al sustrato, como vamos a ver ahora en la foto. Y esto sí que este género sí que tiene una diferencia muy clara, que la parte inmenial, la parte fértil, es lisa y en algunas especies es venosa, está cubierta por venas, o incluso en algunas especies que empieza siendo lisa, acaba siendo venosa. Vemos un ejemplo de una especie muy bonita y realmente común también, como es el Schizophyllum amplum. Como vemos ahí, no está completamente adherido al sustrato donde vive, que vemos es madera. En este caso, la madera no recuerdo dónde está fotografiada, que recordar que es en haya. Y como vemos muy bien, la parte fértil está cubierta de esas venas características, como vemos, de color ocre, y siempre la periferia, lo que sería la parte estéril, vamos a decirlo así, lo que en este caso correspondería a la cutícula o al sombrero de un agarical en sentido amplio, pues vemos que es de color blanco y fuertemente tomentoso, tiene mucho vello. En cualquier caso, es una seta muy fotogénica, vamos a decirlo así. En cuanto a calidad gastronómica, estos tipos de hongos no suelen tener ninguna, no porque sean tóxicos, sino por la dureza en la consistencia de la carne. El género Bisomerullius. Aquí sí, son carpos también resupinados, membranosos, a veces tienen buena consistencia y al tacto es de aspecto cerio, como si estuviéramos tocando cerio. La superficie suele ser lisa, imbricada, que a veces esto de imbricado es que vuelve hacia arriba y suele tomar unas coloraciones un tanto especiales también, que generalmente son muy bonitas. A nivel microscópico, pues presentan tanto las esporas como los basidios, son hialinos, que esto quiere decir que son transparentes. O sea, a simple vista es muy complicado verles en el microscopio. Un ejemplo también de una especie muy común en nuestro entorno, sobre todo en madera muy, muy degradada y que está muy húmeda de encina, en zonas muy, muy húmedas, muy sombrías, como sería el Bisomerullius coriun. Vemos esa corteza sobre la madera, que generalmente para verlo tenemos que levantar la madera que está en contacto con el suelo. Y cuando le damos la vuelta nos encontramos esas fructificaciones que sobre todo cuando son adultas se empiezan a tomar una coloración rosado, anaranjada, muy bonito. Y bueno, en cuanto a comestibilidad, como digo, pues estas setas, perdón, no tienen ninguna.
Seguimos dentro de los hongos corticoides y vemos otro género más, como sería el género Peniophora. Igualmente, sombreros muy adheridos al sustrato o a la madera, que generalmente es donde hacen decoración muy variada y muy llamativa en la mayoría de ocasiones, aunque sí que es verdad que estos géneros suelen tener muy pocas especies y la superficie ilmenial es completamente lisa, y en este caso sí que tenemos esporas coloreadas, generalmente unos colores ocres, ocres violáceos, que digamos que un poco, pues viendo la foto, hace referencia también a la coloración que llegan a obtener este tipo de setas, como sería, por ejemplo, la Peñophora quercina. Vemos de unos colores tanto violetas, morados, azulados, fuertemente adheridos sobre la madera, en este caso de especies del género Quercus, aquí concretamente sobre encina, pero bueno, como el nombre específico hace referencia, pues también sobre robles, etcétera. Como digo, pues es de un color un poco más llamativo que estas que hemos visto anteriormente. Seguimos. Dentro de los hongos corticoides, no sé si vuelvo a preguntar si todo va bien, si se oye bien, si la presentación va bien. Pues, Sí, ya ando pendiente del chat y ya han dicho que se oye todo perfecto, que sí que lo oyen y que creen que no se han perdido nada, así que por eso no te he interrumpido más. claro. Algún día saldrá un programa Bien. totalmente perfecto, Rubén, y vas a alucinar, vas a decir, Dios bendito. Bueno, pero si no, si todo sale bien a la primera, no, No no es tendría bueno emoción, ¿verdad? tampoco. Eso es. Bien, seguimos con el género Stereum, que aquí son carpóforos sésiles. Recordaros lo de sésiles, que es carente de pie completamente. Y aquí la forma ya no es resupinados, ya no crece directamente adherido a este sustrato, sino que tiene una cierta forma de disco, más o menos evidente, a veces una forma característica de abanico o de riñón. Suelen ser extendidos y coriáceos. Esto es que, sobre todo cuando el tiempo está muy seco, es como si fuera tocáramos cartón o papel. La superficie ilmenial es completamente lisa también, y las esporas lisas y amiloides. Recordad lo de esto de la reacción amiloide, que es con compuestos yodados, nos da una coloración generalmente negruzca. Vemos algún ejemplo, como sería el Stereum subtomentosum. En este caso creciendo sobre madera de haya, y como vemos, pues esa parte fértil, que digamos que aquí sí que se correspondería con la parte inferior, completamente lisa y de color blanco, blanco cremoso, y la parte superior, pues siempre muy zonada, esto es característico también del género Stereum, vellosa, con tomento, de ahí un poco el nombre también de la especie, y con esos colores ocres o rojizos que cuando el ambiente es húmedo, suelen ser especies también higrófanas, y esa tonalidad de color suele ser muy vivo, muy llamativo y llama mucho la atención. Este En cualquier aspecto, caso, sí, perdona. sí, dime. Claro. No, te iba a preguntar al respecto de este género si tiene algún tipo de similitud también con Trametes versicolor en cuanto al tema del uso Sí. medicinal o. Eso, ahí ya. Muchas veces se confunden los Stereum con los trametes, pero por ejemplo, los trametes la superficie es completamente lisa, no tiene tomento, como vemos, está formada por poros angulosos, la veremos posteriormente. Creo que recuerda que está en esta presentación también. Bien, pasamos a otro grupo, dejamos los hongos corticoides. Como digo, he querido poner un poco los más comunes o más abundantes, más conocidos, porque como digo, hay un sinfín de géneros y muy complicados a cada cual más. Entramos en el grupo de los políporos, que aquí digamos que es un poco más amplio, digamos que son un poco más también comunes y más fáciles de identificar. Las características principales que tienen los políporos, pues hay basidiomas resupinados igualmente, completamente adheridos al sustrato, pero también hay muchos que son pileados, o sea, la típica forma de paraguas, vamos a decirlo así. Y el himenóforo, la parte fértil, es muy variada. Generalmente sí que es tubular, formada por tubos, pero también son muy variables macroscópicamente. Y veremos algunos ejemplos. Aquí quería poner eso, la variabilidad. Incluso en los mismos géneros nos podemos encontrar una gran variabilidad de himenóforos, como vemos aquí. O sea,
poros muy amplios, poros lameliformes, que se llaman, láminas propiamente dichas, poros laberínticos. Luego, pues como digo, es un mundo muy amplio y sí que es verdad que estas características en ciertos géneros hay que tenerlas en cuenta para identificar especies propiamente dichas. Vemos algunos ejemplos dentro de este orden o este grupo de los políporos con algunos géneros. El género Albatrellus, ¿le has dado o se ha saltado? No, 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 le he Entonces, dado yo porque como me ha hecho ah, algunos ejemplos, he dicho, no yo, hay ejemplos, vamos al género sí, Albatros, ¿vale? no, Nada, nada, ha sido sí. un pequeño, este sí ha El sido un género pequeño. Albatrellus, que son especies que presentan pie, sombrero, son especies robustas, carnosas. El sombrero siempre está o completamente liso o a veces cubierto de pequeñas escamas. Y siempre son terrícolas, siempre crecen en tierra, nunca en madera, a lo que se entiende que probablemente sean micorrizógenos con algún tipo de árbol. Pero cosa que a día de hoy todavía no se ha podido demostrar muy bien. Y vemos un ejemplo ahora sí del Albatrellus cristatus, sí, del Albatrellus cristatus, que esta es una especie muy, muy rara. Yo tuve la suerte de verla por primera vez en mi vida el año pasado en un hayedo. Y donde se advierten muy bien esas características. Crece directamente en tierra, en este caso era un hayedo. Como vemos, está formado, tiene un pie, tiene un sombrero con pequeñas escamas de colores ocres, siempre, y la parte inferior de poros muy cerrados, muy espesos, muy, muy prietos y siempre de color blanco. En este caso, el género Albatrellus sí que se le podía considerar comestible y de algunos como pues, incluso de cierta calidad. Seguimos viendo algún ejemplo más dentro del grupo de los políporos. Y como sería el género Dicomitus. Aquí son basidiomas con carpóforos igualmente resupinados. Aquí sí que están completamente adheridos a la corteza, pero hay algunos ejemplos, como el que yo creo que he puesto, que son también ligeramente pileados. Eso sí, son completamente sésiles, no tienen ningún tipo de pie y normalmente de colores blanquecinos y con la superficie completamente lisa. Y el himenio, la parte fértil, pues de poros, formada por poros, en este caso de color cremoso. Tenemos el ejemplo de uno muy común en los pinares de nuestro entorno, como sería el Dicomitus campestris, los cuales, ya no sé si es uno u otro, porque creo que muchas veces. No, es que hay mucha controversia en cuanto a si es una misma cosa o no. Yo creo que les tengo los dos bien diferenciados. Generalmente el Dicomitus campestris no se le encuentra en pino, como sería el Dicomitus squalens. El Dicomitus squalens, como vemos, las superficies de colores ocres rojizos, sí que es verdad que los poros son completamente blancos. Y el Dicomitus campestris, yo le tengo diferenciado que crece siempre en madera de chopo, y en este caso sí que es completamente resupinado, completamente adherido a la corteza, en este caso del chopo, como digo. Pero todavía hay controversia de si son especies diferentes o no. No sé, porque a nivel microscópico no he tenido la oportunidad o las ganas también de estudiarles, con lo cual algún día pues me procuraré a ello, a ver si es verdad que también a nivel microscópico hay diferencias. Bueno, con suerte a lo mejor algún televidente nos puede echar una mano también con este tema y lo mismo, oye, que hay mucha gente que se dedica a estas cosas, más de lo que parece. Sí, ya te digo que sí que es verdad que yo. A nivel macroscópico, como que les tengo muy bien diferenciados los dos. Pero que en micología no hay ninguna regla básica El microscopio es el que manda. y te encuentras con muchas sorpresas. Eso es. Bien, seguimos con otro género. En este caso, el género Fistulina, que son especies también muy carnosas, con la superficie ligeramente tomentosa, ligeramente vellosa y aquí de unos colores muy llamativos, generalmente unos colores rosados, rojizos y el himenio formado por poros fibrosos y carnosos, que a grosso modo nos recordaría a los de los boletus en sentido amplio. Vemos la única especie que presenta el género, como sería la Fistulina hepática, un poco el nombre hace referencia tanto a la forma de la seta propiamente dicha,
tiene una forma que nos recuerda al hígado, como la coloración. Ya no lo la coloración de la estructura general, sino del corte a la carne. Cuando cortamos la carne, es completamente rojo y es un rojo hígado, vamos a decirlo así. También un poco ahí viene el nombre. Dentro de que es una filoforal, como digo, es carnoso, no es de esa consistencia coriácea o papirácea o de madera propiamente dicha. Y esta, como digo, parte de ser muy bonita por los colores, muy fácil de identificar. Generalmente siempre sale en troncos de roble. También se la encuentra a veces en tocones de castaño, muy viejos, muy degradados. Y aquí la curiosidad que tiene es que es una seta considerada como muy buen comestible. Y bueno, siempre saco referencia que las setas no se deben de consumir crudas, pues en el caso de la fístula hepática dicen que como mejor está es en ensalada cruda. Yo reconozco que la he probado y efectivamente, pues con un buen aliño, pues es una seta apetecible. Pero en cualquier caso, tampoco deberíamos de comerla cruda. Siempre cocinadas. Eso es. Seguimos con el género Fomes, carpóforos perennes. Recuerda que estas especies ya las hemos visto anteriormente. Sésiles, carentes de pie, en típica forma ungulada, en forma de casco de caballo. Y lo de perennes, pues un poco eso, porque son setas que viven durante muchos años, sustentadas por el tronco donde crecen. Ismenios formados por poros pequeños y redondos. Esto es una característica macroscópica muy a tener en cuenta. Y bueno, hay pocos comportamientos saprófito, porque realmente lo es, aunque también se las considera parásitas. Es, digamos, sería un parásito facultativo de los que veíamos en la primera charla. Y el ejemplo del Fomes fomentarius, donde se ve muy bien el comportamiento saprofítico, pues vemos que crece sobre un tocón talado, en este caso de un chopo. La forma ungulada, la típica forma de casco de caballo, ahí se ve muy bien en la foto. Y esa superficie es zonada, recubierta por distintas zonaciones, que como se hacía también referencia estos días atrás, se cree que, como si correspondiera a los anillos de los árboles propiamente dichos, cada línea, cada zonación corresponde al crecimiento de un año. Lo que vemos que es una seta que puede vivir varios años alimentándose de esa madera muerta. En cuanto a comestibilidad, pues por supuesto que no tiene Nula. ninguna por la consistencia, pero por la consistencia Sí, sí, coriácea o de madera que tiene. sí. El género Ganoderma es un género muy bonito por las formas, por las coloraciones rojizas que generalmente tiene, con esa superficie brillante, que es como si estuviera lacada. Ahí como pongo un poco. Igualmente son carpóforos bianuales o plurianuales. También pueden vivir durante varios años asentados sobre distintas especies de árboles. Sésiles, sí que es verdad que hay algunos, como el ejemplo, que son no ligeramente estipitados, sino con un pie bastante llamativo, bastante evidente. Y el himenio está igualmente cubierto por poros, también poros redondeados, como veíamos el ejemplo anterior. El ejemplo que voy a poner, pues porque quizás sea el más conocido, como será la Ganoderma lucidum. Ahí vemos muy bien ese sombrero lacado, brillante, de esos colores rojizos, anaranjados, amarillento, también zonado, como vemos. Y los poros, en este caso, de blancos y muy prietos. La famosa pipa. La pipa, porque si os dais, pues asemeja un poco cuando la cogiéramos, es como si fuera una pipa de fumar, tiene la misma forma de una pipa de fumar, y en este caso creciendo sobre madera de encina. Y es una especie bueno, en cuanto a comestibilidad, se la considera comestible, y qué es lo que iba a decir, porque es una especie muy utilizada en medicina. Actualmente hay muchas empresas que se dedican al cultivo de esta seta para venderlo en farmacia, generalmente, porque tiene propiedades medicinales de amplio espectro. Y ya científicamente Comprobado. asesoradas, vamos a decir, comprobadas. Y hay Siempre estudios me gusta que poner sí. sí, siempre me gusta poner el ejemplo de que, bueno, sí que es verdad que esta es una seta que en la cultura oriental, como en otras tantas cosas, se ha utilizado durante muchos años, muchos siglos,
Y aquí cuando se empezó a estudiar fue porque un conocido de Valencia, curiosamente, su hija padecía leucemia. Y él sabía, porque había leído, porque había estudiado, porque esta seta tenía propiedades anticancerígenas, etc. Y curiosamente, a base de infusiones, a la muchacha la desapareció la leucemia. A partir de ahí fue cuando efectivamente empezaron a investigar más pormenorizadamente esta secta y efectivamente demostraron que tiene sustancias anticancerígenas muy potentes y otras muy igualmente buenas para la salud y por eso digo, ya hay empresas que se dedican al cultivo y en farmacia se vende habitualmente. Yo siempre lo digo, si la conocéis y podéis cogerla, secarla, que se seca muy fácil, y luego rehidratarla y hacer infusión. O sea, yo tengo varios ejemplares en estos mismamente que cogí, los tengo secos en casa, los que veis en la foto, y de vez en cuando me hago una infusión de Ganoderma lucidum como si fuera un té. Vale, este tema Así luego le que. vamos a tratar un poco al final, a ver cómo te haces ese té, nos vas a explicar la receta, ¿eh? Pero no adelantes nada todavía, no lo adelantes. Vale, perfecto. Pues seguimos. Seguimos. Hay que siempre hidratarse. Yo tengo aquí mi infusión que ya me la he acabado, pero vamos, hoy lo he cambiado por el café y le estoy echando de menos. Soy muy cafetero. Bueno, Bueno. bien, seguimos con el género Inonotus, que también son especies anuales, aunque aquí pueda parecer lo contrario, son especies anuales, de forma resupinada, aunque hay algunos que también no llegan a cubrir toda esa superficie. Son especies que suelen alcanzar gran tamaño, con la superficie tomentosa o hirsuta. Muchas veces la vemos que está cubierta por unos aguijones muy punzantes. Esta es una característica común al género Inonotus. Y el limenóforo, pues igualmente está formado por poros fuertemente redondeados y muy prietos. Una característica también un poco macroscópica en cuanto a reactivos químicos, pues es que la carne se vuelve negra en contacto con la potasa. Esto también es común a todas las especies del género Inonotus. Vemos un ejemplo, como sería el Inonotus hispidus. Es una especie que ataca multitud de árboles. Generalmente son árboles también de ribera, chopos principalmente, pero a mí siempre me gusta decir que, por ejemplo, es una especie muy prolífica atacando los plátanos de sombra que generalmente tenemos en las ciudades. Yo, por ejemplo, siempre me gusta poner el ejemplo de aquí en nuestra ciudad de Valladolid, en el Campo Grande o todos los paseos que tienen, hay amplias avenidas que están todos con. Y están todos atacados por el Inonotus hispidus. Que empieza siendo una cosa. Es fea porque es fea, pero empieza siendo una cosa llamativa por, como digo, esa superficie fuertemente hirsuta, tomentosa, de colores ocres o amarillentos, con los poros de color blanco. Y que verdad, cuando la gente ya es adulta, ya es vieja, es completamente negra, es una cosa negra fea. Y una cosa que tiene común los Inonotus, ahí se ve muy bien en la foto, si observáis en la parte de los poros, está goteando, tiene gotas. Eso es, para que os hagáis una idea, la savia del árbol. Le está chupando de tal manera que cuando ya no puede con más, lo que hace es exudarla, es eliminarla por los poros. Pero para que os hagáis una idea, todo eso es la savia del árbol. Para que os hagáis una idea de lo virulentos que pueden ser estos hongos cuando atacan a un árbol que es capaz de chuparle la sangre en muy poco tiempo. Sea que Inonotus hispidius es el vampiro de los afiloforales, Bueno, el Spidus básicamente. y el Inonotus dryadeus, que todavía chupa más que este. O sea, las especies del género Inonotus tienen esa peculiaridad de que chupan tanto Igual que acaba goteándolo por el invento. ese aspecto como cuero en la parte superior del Sí. limenóforo, vamos, del carpóforo en este caso. El Inonotus dryadeus, mira, podía haber puesto. Es más bonito porque no es esa superficie hirsuta o tomentosa. Está cubierta como de pequeñas pústulas, de pequeños gránulos de distintos colores y le hace más llamativo. Vale, continuamos con los coreolopsis. El género Coreolepis. Este es un género también un poco complicado. Yo solo tengo citada una especie que es la que vamos a ver en la foto.
También son especies anuales, ligeramente pileadas, con pequeños sombreros, también con la superficie muy suta, muy tomentosa, con pelos muy erizados, y zonada y siempre de colores pardos. Y el himenio, pues también está formado por poros redondeados y generalmente muy apretados. El ejemplo que yo tengo, también el que tengo estudiado, porque hay muchos más coreodopsis, pero es una especie típica de madera, ya madera muy degradada de chopo, árboles derribados, árboles viejos y, como digo, madera muy degradada, como sería el coreodopsis gallica. Ahí vemos un poco ese sombrero de esos colores pardos, igualmente fuertemente tomentosos y con esos poros también de color blanquecino y muy apretados, como digo. Pero como digo, es una especie. Dentro de la complejidad de este grupo, cuando en un chopo vemos este tipo de setas, prácticamente sabemos que estamos ante el Coreolepis gallica, sobre todo por la característica de la superficie, como digo, hirsuta, con esos pelos erizados. En cuanto a la comestibilidad, pues como digo, no tiene ninguna. El género Laetiporus, carpóforos carnosos, sombreros carnosos. En este caso son sésiles, carentes de pie, pero crecen muy cespitosos, muy fasciculados. Nos recuerda un poco al crecimiento de Pleurotus ostreatus, por decirlo así. De colores muy vivos, amarillentos, anaranjados, muy vivos y llamativos. Y en este caso también formados por poros del mismo color, redondos y regulares. O sea que digamos que están dispuestos en una sección lineal muy regular. Esta es una característica también del género Laetiporus. Y vemos el famoso, la carne, el que sabe a pollo, como veíamos Ese es el chicken of the el woods. otro día. Eso es, el Laetiporus sulfurius. Lo de sulfurius viene un poco por el color azufre que tiene, con esos colores amarillentos o anaranjados. Y veis muy bien ese crecimiento, como digo, cespitoso. Llega a alcanzar tamaños impresionantes. Este que tenéis en la foto de mi amigo Félix. Está tomado sobre un sauce, generalmente son propicios a salir sobre sauces, que también se le ha citado en otro tipo de árboles, pero es verdad que tiene preferencia por los sauces. Y como digo, este que veis en la foto medía de un extremo a otro, medía más de 1 metro. Era Un un señorón. ejemplar considerable. Y como digo, se le considera comestible. De joven, cuando está realmente carnoso, dicen que es muy buen comestible, con ese sabor que recuerda al pollo, pero recordar que, como en algunas especies de género Coprinus, puede producir el síndrome coprínico o antialcohólico, con lo cual, si nos decidiéramos a probarle, pues evitar el consumo de alcohol. Este también es un tema que habíamos hablado en otras ocasiones y hay gente que dice que los estudios aún no son muy claros con el tema de que la Laetiporus sulfurius pueda provocar ese síndrome antialcohólico, ese efecto antabús que hablábamos el Pero otro día. en ciertos pacientes no así se ha dado el caso. Por eso, como con el Boletus luridus o el Ampuloglitocibe calavipes que veíamos el otro. Y se está empezando a dar en más especies de coprinus, no solo los que veíamos el otro día como el Atramentarius, Micaceus, domésticos, etcétera. Se está empezando a ver que en otras especies del género coprinus también tiene esa reacción. De acuerdo. Otro traguito. Otro traguito. Qué importante es el agua. Los hongos también son muy de agua, aunque no lo parezca. Sí. Sin agua no pueden vivir. Bien, el género Felinus, que son especies perennes, como otras anteriores que hemos visto, que pueden durar varios años en el árbol. Seguimos con esa característica de ejemplares que tienen la superficie de tomentosa o hirsuta, con pelos muy erizados, de colores ocráceos o colores grisáceos, negruzcos. En este caso, el himenio, la parte fértil, está compuesta por poros angulosos, no redondos, sino tienen como si fueran poligonales, vamos a decirlo así, y las esporas, como el propio himenio, pues son de colores amarillentos u ocráceos. Vemos un ejemplo de una especie común que tenemos por aquí también, aunque sí que es verdad que aquí hay muchas especies del género Felinus atacando multitud de plantas, pero quería poner el ejemplo del Felinus pini, que como el nombre indica sale en los pinus. Como vemos, esa superficie hirsuta, tomentosa, ligeramente zonada o incluso cuarteada, como vemos,
la parte fértil humoide con esos poros angulosos y de colores amarillentos u ocráceos. Y una característica que presentan los felinus es como especies perennes que son, que duran mucho tiempo en el árbol, siempre acaban al final cubriéndose de líquenes también. El propio hongo acaba cubriéndose de líquen, como vemos en la fotografía. Como digo, aquí especies del género felinus las hay, típica del pino como es el felinus pini, típica de la encina como es el felinus torulosus o el felinus tuberculosus, pero luego realmente hay muchas especies del género felinus que atacan distintas especies de árboles frutales, llámese almendro, cerezo, melocotonero. Entonces es una de, hay parece que depende de la especie de frutal que ataque en este caso, pues también se puede llegar a la especie propiamente dicha. En cualquier caso, son esos hongos perennes de consistencia suberosa o coriácea que no tienen ningún interés culinario. El género Fomitopsis, que a día de hoy creo que tiene, no sé si tiene dos o tres especies, pero creo que a nivel de España creo que solo hay una, que es la que habitualmente vemos. También son especies perennes, también de la superficie lisa y zonada, fuertemente brillante, lacada, a veces zonada, y también formada por un himenio con poros de color blanco. Como vemos el ejemplo que digo, como ponemos siempre, pues el Fomitopsis pinícola, que como el nombre indica crece generalmente sobre madera de pino, aunque como ya os comentaba también en su día, también es muy abundante sobre haya, sobre madera de haya, lo que en su día nos hacía pensar que estábamos ante otra cosa, pero bueno, pues el estudio demostró que no, que era lo mismo. Y donde se ve, pues bueno, esa superficie superior lisa, zonada, de colores también que van del rojo al amarillo o al naranja, y la parte de los poros pues completamente blanquecina. Digo, setas que también alcanzan tamaños considerables, pues como son setas que pueden durar mucho tiempo en el árbol, hasta que acaben de chuparle toda la sustancia, pues llegan a tener tamaños considerables. El género Pictoporus, que también veíamos hace unos días, carpóforos dimidiados, en forma de riñón, de diamante, viene a decir un poco ese nombre, esa palabra, con la superficie completamente lisa y de color blanco. Sí que verá que cuando la seta pues va madurando, puede cambiar un poco la coloración. Y el himenio está formado por poros de consistencia papirácea. Sobre todo cuando la seta está un poco más adulta o ya ha perdido esa consistencia, al tacto es como si fuera papel. O sea, y se parte como si fuera papel. Esa es una característica del género Pictoporus. Y bueno, la coloración igualmente blanquecina. Vemos el ejemplo de otro que ya os he enseñado otro día, como sería el Pictoporus betulinus, parasitando en este caso, como el nombre indica, exclusivamente al abedul, y donde se ve esas características de color blanquecino. Cuando ya es un poco más adulto, se va agrietando y tomando unas coloraciones más o menos grisáceas, y la parte de los poros, como vemos, pues es completamente blanca, y como digo, sobre todo en ambiente seco o por edad de la seta, si lo tocáramos, esos poros serían como si estuvieran hechos de papel, vamos a decirlo así. Se me ha ido la imagen. ¿Sí? Yo en mi caso la tengo bien, pero te la vuelvo a poner otra vez si quieres. Ah, no, ya está. Está bien. Acaba de venir, no sé si, vale. Sí. Se había puesto todo negro en un momento. Es que digo, ya sabes lo que pasa, que ahora mismo, ahora las 7 menos cuarto de la tarde, las 6 y 43 exactamente aquí en España, está todo el mundo ahora mismo mirando pues internet. Es que no hay nada mejor que hacer. Sí, sí. Entonces, no, básicamente porque no nos dejan. Estamos todos por el tubito ahí viajando ahora mismo. En fin, que continuamos. Bien, Rubén. Seguimos por el género Phaeolus, que bueno, son especies, en este caso son anuales, y a pesar de ser anuales son especies que, como vamos a ver el ejemplo, que alcanzan unos tamaños impresionantes. Yo he visto ejemplares hasta de 2 metros de diámetro. Cuando crecen sobre la madera, generalmente son tocones de pino, pues llegan a formar una estructura, un sombrero
que yo medí uno de más de 2 metros de diámetro. Tienen un pequeño pie, a veces poco evidente, y la superficie también es hirsuta, con cubierta de pequeños pelos y de colores pardos. En este caso, la carne, curioso dentro de este grupo, que es fibrosa, algo atípico en los afiloforales. Pero bueno, el género Phaeolus así es, y muy frágil cuando se seca. O sea, si secamos una especie de este género, pues enseguida se nos va de las manos. El ejemplo, pues el Phaeolus spadiceus, ahora lo que es el Phaeolus soenici, que tanto la pronunciación como la escritura a veces se nos hacía Complicada. súper complicado, pero bueno, ahora prevalece el nombre de spadiceus, que es mucho más fácil para todos. Como digo, pues eso, tenemos ahí un ejemplo en la fotografía de un ejemplar pequeño, pero esto llega a alcanzar tamaños. No sé cómo decirlo, es de una extravagancia impresionante. Y como digo, yo he cogido ejemplares de más de 2 metros de diámetro. Se ve muy bien lo de la superficie hirsuta cubierta de pelos y esos poros redondos y angulosos, que también se ven muy bien, y de color grisáceo. Seguimos por el género Polyporus, que digamos que es un poco el que da nombre al grupo este que estamos viendo de los políporos, como vemos hace un ratito. También hay especies anuales y plurianuales. Son todas, en este caso, estipitadas, presentan un pie más o menos evidente, pero siempre hay una presencia de pie, que generalmente es un pie lateral, excéntrico. La forma de su hombro suele ser circular, pues a veces nos recuerda a la seta típica en forma de paraguas, o dimidiado en semicircular, una semicircunferencia, vamos a decirlo así, con la superficie que puede ser lisa o también cubierta de ligera vellosidad, ligeramente tomentosa. Y los poros son redondos, angulosos y decurrentes en torno al pie. Esto es una característica concreta de los poliporus. Vemos un ejemplo, una foto chulísima de uno de los más grandes, también de los más conocidos, como es el Polyporus squamosus, generalmente creciendo sobre troncos de chopo. Es muy abundante encontrarle sobre madera de chopo, aunque crece también en otro tipo de madera. Como vemos, en este caso es uno de los que presentan un pie muy poco evidente, porque generalmente está incrustado sobre la madera del propio árbol. Lo escamoso viene por la superficie pileica, que está cubierta de escamas muy pronunciadas que le dan un aspecto atigrado. De hecho, incluso la coloración, cuando sobre todo está en tonos amarillos o grisáceos, nos recuerda a la coloración de un tigre, nos recuerda a la piel de un tigre. Y los poros, como vemos, de color completamente blanco, decurrentes y muy carnosa. Esta es esta cuando es joven, es muy carnosa. Cuando se vuelve adulta se comporta, o sea, se vuelve completamente coriácea, como si fuera papel, pero cuando está en este estado, que es carnosa y es joven, resulta un comestible bastante aceptable. Y os lo digo yo, que le he probado, y no soy como comedor de setas, pero siempre que sea una especie, como vemos en la foto, especímenes jóvenes y que estén carnosos, que ya no estén duros. El género Trametes, que comentábamos hace un momento. También hay especies anuales y plurianuales, perennes, carnosas o coriáceas. Esto también, sí que es verdad que esto difiere un poco, depende del estado del ambiente, si hay humedad, si hay sequedad. Completamente sésiles, o sea, son completamente carentes de pie, y la superficie es igual, muy tomentosa y muy zonada, que esto también está muy muy es muy evidente en ciertos ejemplares, y normalmente estas zonaciones luego cada una suele ser de un color diferente. Y el himen está formado por poros redondos, no en el, como en el género Stereum, que es con el que generalmente se suele confundir. Vemos el Trametes versicolor, y digamos es el más conocido, el más abundante. Lo de versicolor, pues un poco por esa diversidad de colores que tiene, que podemos encontrar desde colores ocres, blancos, marrones, amarillos, rojos, anaranjados, y muy bien separado por esa zonación que tiene en el sombrero. Son especies que crecen en multitud de madera también de diferentes árboles, y esa consistencia también coriácea.
aunque generalmente son carnosas, pero dependiendo del estado de humedad, pues suelen ser, como digo, coriácea, como si fuera corcho, si fuera propia madera. Claro, en cuanto a comestibilidad, por supuesto que no presentan ninguna. No, solo en aspectos médicos también, ¿no? En cuanto a Sí. sus propiedades medicinales. El género Boletopsis, que bueno, puede estar incluido en el género, en el orden Boletales, porque son muy parecidos, son especies carnosas, con pie, el sombrero es completamente circular, la superficie es completamente lisa y cubierta de una prurina es como si fuera, hago el símil como si fuera harina que está expandida, extendida sobre el sombrero, y cuando le tocamos con el dedo, pues nos queda adherido al pie. Pero bueno, sí que es verdad que a nivel microscópico tiene diferencias sutiles con los boletus y por eso se las separó, aparte de otro género, en este orden de los boletales, porque presentan esporas verrugosas y de color pardo. Suelen ser especies muy raras, también hay dos o tres especies, no hay más, y dentro de las que son muy raras, la más común sería el Boletopsis leucomelaena, como vemos que, pues sí, así a simple vista nos recuerda a un boletus. Con esos colores, es que los colores son muy variados, desde completamente grises a rosados, algunas veces violáceos. La coloración suele variar mucho. Como vemos, la parte inferior, pues sí que está cubierta por esos poros, también de colores blancos, un pie generalmente muy grueso. Y como digo, pues en cuanto a boletus, la diferencia principal radica en las estructuras microscópicas. Igualmente son especies que se podrían considerar comestibles. Sí que es verdad que la mayoría de ellas tienen un importante amargor en la carne que las puede hacer incomestibles. Bien, vemos los himnos, las himnáceas, que aquí las características principales que son setas propiamente con sombrero y estipitadas, con pie, digamos la típica forma de paraguas. La superficie pílica puede estar cubierta, ser completamente lisa o estar cubierta de pequeñas escamas, y sobre todo aquí nos tenemos que fijar en la parte inferior, la parte fértil, que está formada por acúleos, por aguijones, que es, digamos, otra de esas estructuras que hemos visto cuando estuvimos estudiando morfología, pues en cuanto a la estructura del himenóforo, veíamos las láminas, los poros, los aguijones y los pliegues que veremos en el caso de los cantarelus. Pues esto es, digamos, lo que están formados los himnos. ¿Ves la imagen? Dime Sí, que sí. Vale. me pica la garganta una Oye, barbaridad, ¿eh? si en algún momento necesitas hacer una pausa o lo que sea, No, sabes claro, que... pues sí, creo que quedan pocas diapositivas ya. Pues, como se ha dividido en dos charlas, vamos a decirlo así para no complicarlo mucho, pero sí. El género Auriscalpium. Esto es una cosa bellísima, rarísima, pero bueno, que en zonas habituales de crecimiento sí que se la suele encontrar, porque crece generalmente en las piñas, principalmente del Pinus silvestris. Son muy pequeñas, porque a veces pasan desapercibidas por el pequeño tamaño que tienen, en forma de riñón, y el himenio está formado por esos aguijones, pero en este caso muy espinosos y muy distantes, muy separados entre sí. Eso sí, a lo pequeño que es el sombrero, tiene un pie muy largo y muy esbelto, y igualmente siempre situado en el lateral del sombrero. La foto de Aurelio, que es una auténtica maravilla de foto, La sé verdad que es que esta es una foto pasada. No, ha no, ganado no me varios extraña. concursos de fotografía, pues, dentro pequeña que es la especie, pues luego jugar con los contrastes de luz y tal, pero bueno, donde se ven muy bien las características del Auriscalpium bulgare, que es el pie largo, siempre situado en un lateral del sombrero, ese sombrero muy pequeño y sobre todo la característica de los aguijones muy punzantes, muy puntiagudos y muy separados entre sí. Como digo, es una especie generalmente muy rara. Porque bueno, en cuanto a belleza, pues tiene una belleza singular. El género Idmun, que es, digamos, donde, pues también el género que da un poco el nombre a perdón, Idmun, Erythium, Edición. que es donde están las. Sí, como son todas tan próximas y tal, en el género Erythium hay especies muy bonitas, pues el nombre lo indica, son.
especies que parecen erizos. Cuando las vemos, sobre todo el que vemos en la fotografía, de aspecto coraloide, sí que es verdad, pues también recuerda un poco al coral, de ahí también un poco el nombre. Pongo lo de resupinado porque hay ciertas, sobre todo cuando son jóvenes, están adheridos completamente a la madera donde crecen. Y el himenio está cubierto también por aguijones espinosos y libres, o sea, no llegan nunca a tocar el pie. Acordaros de la distribución del himenio respecto del pie, pues en este caso es un himenio formado por aguijones espinosos y libres. Y a nivel microscópico, pues presenta las esporas verrugosas. El Erythrium erinaceum, que es, digamos, el que os digo, que cuando le ves, tanto de la forma que tiene la propia seta, con esos aguijones tan pronunciados, como cuando empieza a crecer en la rama, generalmente es muy abundante en ramas de árboles, te recuerda a un erizo, como si tuviera un erizo acostado sobre la rama del árbol en cuestión. También se llama erizo o seta erizo, porque efectivamente da el pego. Y dentro de que nos pueda parecer una seta fea y tal, saber que, bueno, cuando también la seta es joven, está carnosa, pues también se la considera un comestible, y las zonas donde es habitual, pues parece que es bastante aceptable. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, es una seta muy curiosa, por lo menos en cuanto a la forma. Este también tenemos, hay estudios médicos al respecto de que es bastante buena para trastornos del sistema digestivo. Eso, ahí ves esas. En ese tema ya sabes tú más que yo, Vale. porque cuanto. Venga, vale, te la paso. Sí. Eso es. Te digo, pues bueno, también te digo que los Erythrium, tengo suerte de conocer los dos principales que hay, el Erythrium erinaceum y el Erythrium coraloides, que ese sí que es como un coral, crecemos sobre los troncos de los árboles, pero he tenido la suerte de toparme con ellos para hacerles la foto y Y poco ya. más. Porque dentro de que es habitual en diversas zonas, pero suelen ser especies muy, muy raras. El género Ichneumon, aquí sí que es el que da nombre a este grupo de las ignáceas, también son especies carnosas, con sombreros propiamente dichos, muy extendidos y lobulados. Lo del lobulado viene a decir que el margen está ondulado, para que lo entendáis, o separado en lóbulos, como el nombre indica. Y en este caso el himen está formado por aguijones muy apretados, decurrentes en torno al pie, y si pasamos el dedo, son muy quebradizos, enseguida les rompemos. Tenemos, quería poner el ejemplo de, dado que en este grupo, en este género, la mayoría de especies se consideran comestibles, por no decir todas, pero la famosa lengua de vaca, una de las famosas lenguas de vaca, el Ichneumon repandum, el Ichneumon rufescens, hay un montón de ichneumons que les considera como lengua de vaca, lengua de gato, luego depende de las zonas donde crece, perdón, pues tiene distintos nombres, pero bueno, sabe que son buenos comestibles y todos pues generalmente tienen esas peculiaridades. Sombrero propiamente dicho, los aguijones muy pretos, como vemos, y que sean muy quebradizos. En este caso el nombre indica de esos colores rojizos, rosados o anaranjados, y con esa superficie completamente lisa. Y en cuanto a gastronomía, pues como digo, son considerados muy buenos comestibles porque tienen una calidad gastronómica importante. Y son muy apreciados. El género Sarcodon, creo que aquí ya con esto acabamos la primera parte, que bueno, serían muy próximo al Ichneumon, también especies formadas por un sombrero, pero en este caso suelen ser o fuertemente aterciopelado o fuertemente escamoso. Entonces, digamos que es la característica principal de los Sarcodon. Y el himeno están provistos de aguijones. También suelen estar muy apretados, como en el género Ichneumon, pero en este caso no son tan quebradizos. Nos permite pasar el dedo sin romperse. Y el pie es muy robusto y la carne muy fibrosa, muy, muy compacta. Y vemos un ejemplo. No, 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 no. ¿Cuál? ¿Iba? Nada, nada, que es cosas nuestras, ya sabes. Ah, Como siempre pa pasamos el dedo y yo ya sabes que el dedo siempre me paso de diapositiva. sí. Nada, Pues nada. vemos el Sarcodon Leucopus, lo tengo como Leucopus porque en su día es como me pareció verle y tal, pero bueno, como últimamente en el género Sarcodon también hay mucha discrepancia y es un género que está muy bien estudiado en cuanto a genética, pues
O tendré que enviar material a ver si lo que hice yo con la micro me lo confirma. En cualquier caso, esto con muy curiosidad. ¿Sabe? Que es un sarcodo, como vemos. En este caso, de sombrero terciopelado, no escamoso, que es lo habitual en este género. Los aguijones de color gris, como vemos, muy, muy apretados. Y ese pie, generalmente radicante y muy robusto. Generalmente son las especies, en algunos sitios después de una cocción y tal, las consumen, pero son especies que tienen un sabor fuertemente amargo y cual no invita al consumo. Y hasta aquí, pues bueno, Final de la esa primera primera parte. parte de los afiloforales. El siguiente día veremos la segunda parte con los grupos que nos quedan de las clavulinas y las ramarias y de los hongos cantareloides, y además veremos los hongos heterobasidiomicetes, que, para que os hagáis una idea, son los hongos gelatinosos. Digamos que también se corresponde con los heterobasidiomicetes, y que es un grupo también bastante complejo, pero bueno, que tenemos que estudiar, valga la redundancia. Eso vamos a verlo el próximo miércoles, ¿verdad? Perfecto. Vale, fenomenal. Ya sabéis, chicos, el próximo miércoles vemos la segunda parte de esta lección de afiloforales que nos tiene intrigados, la verdad. Bueno, habrá que esperar esos 3 días de rigor. En fin, espero Hombre, que luego. los afiloforados que quedan, como digo, para el próximo día son más conocidos, más comunes, porque son las ramarias, las clavulinas, los cantarelus, los craterelus, que están incluidos dentro de este orden, vaya, de antiguo orden de los afiloforales, que ahora, como digo, pues ya no le han quitado, ya no existe. Entonces, será un poco menos pesado, pero bueno, luego lo contrarrestaremos con lo de los hongos gelatinosos, que es un poco para hacer la puñeta. Vale. Bueno, pues vamos a pasar con la segunda parte del programa, que va a ser las preguntas y respuestas. ¿Vale, Rubén? ¿Estás Perfecto. preparado? Vamos con ello a ver. Bueno, pues ya estamos aquí en la segunda parte de nuestras preguntas y respuestas, ¿vale? Que yo te las voy a ir transmitiendo, aunque tú ahora en el ordenador veas lo que veas, Rubén, tú no te asustes, porque realmente nuestros televidentes están viendo todo como tienen que ver. Así que si Yo no no, me asusto, no te ya preocupes. sé que estás curado en salud ya, desde aquella vez que tuvimos nuestro primer encuentro a través de Skype, ¿te acuerdas? Que te Sí. mimos por la vida del ordenador y luego, pues mira, al final todo fue a buen puerto. Y aquí estamos. Bueno, voy a pasar con las primeras preguntas, ¿vale? Que tenemos. Mira, tenemos alguna del otro día, Rubén, que la verdad es que entró ya tarde después del directo y no pudimos meterla. Entonces dijimos que la pasábamos pues para este, aunque no tenga mucho que ver con el tema en principio, ¿vale? Hay un par de ellas que no, pero Bueno, creo pero conveniente no, no, tratarlo. no, eso es. Nunca hay que dejar a los televidentes, si vale la palabra, con la palabra en la boca, valga la Exacto, redundancia. exacto. Bueno, pues el tema es, nos pregunta sobre la micorrización, es Ignacio Sánchez, ¿vale? Y nos pregunta sobre globalmente, pues la micorrización, cómo se puede conseguir, qué especies son más apropiadas, o bueno, qué es lo que podemos contarle del tema. Es que siempre he dicho, lo de la micorrización ahora, a día de hoy, es un tema puro y duro de laboratorio. Hay laboratorios ya especializados en este tema de la micorrización. En cuanto a qué especies, bueno, es que realmente ahora mismo ese afán se trata realmente con especies que tengan su futuro en cuanto a revertir beneficios, ¿no? Así, como es el caso de las trufas, de los boletus. Realmente interesado en esas especies que tienen un carácter comestible muy, muy conocido o muy alto. Hay otros casos, como comentaba hace unos días también, del Pisolitus tinctorius,
que se utiliza pues para cuando se hacen plantaciones forestales, que la vida del pino sea más fácil, más llevadera, vamos a decirlo así, y que esa plantación forestal tenga más resultado en el futuro. Como digo, es un tema puramente de laboratorio, todo a nivel microscópico. Muchas veces pues hay que inocular los micelios en las raíces de los plantones de los árboles, y como digo, pues se hace todo en bajo laboratorio. También porque hay que tener condiciones de esterilidad, pHs que muchas veces del suelo, comprobados y utilizados para que la micorrización sea viable. O sea, hay un sinfín de cuestiones que, como digo, pues a día de hoy hace que solo sea a nivel de laboratorio. O sea que digamos que sí se podría a lo mejor intentar un poco mejor o mejorar esa micorrización siempre en terrenos en los cuales a lo mejor ya se haya producido antes esas condiciones para producir. Pues, por ejemplo, yo qué sé, tienes un árbol que una vez ha dado un boletus. Bueno, pues ese hongo está ahí. Y a lo mejor un poco entrenarle o darle las. Sí, pero como lo hablábamos hace unos días, piensa una cosa. Hay que jugar mucho con, o sea, por ejemplo, sabemos que los pinares empiezan a producir boletus a los 80 o 90 años de edad, incluso a los 100. A nosotros, si queremos hacer una plantación micorrizada con boletus, y siempre en el supuesto de que esos boletus vayan a fructificar, no nos interesa esperar esa cantidad de años. En la actualidad está empezando a trabajar con las jaras, que es lo que os comentaba hace unos días. De hecho, hay estudios bastante avanzados que creo que ya han dado la luz verde de que pueda ser viable en un futuro, y las jaras, en vez de producir boletus a los 80, 100 años, a los 5, 6, 8 años están produciendo boletus. Con lo cual, o sea, bajamos esa cantidad de tiempo de una manera considerable. Desde luego Luego hay otro más aspecto, rentable, vamos, desde luego, no tener que esperar otro tanto tiempo. aspecto, el tema de las trufas, digamos, es lo primordial, lo primero que se empezó a trabajar. Si tú inoculas o micorrizas una encina con trufa y tú haces la plantación, yo siempre pongo el ejemplo: aquí en Valladolid están haciendo muchas plantaciones de encina trufera. Pero nosotros no nos cansamos de decirlo. Aquí en Valladolid, la trufa que está inoculada, que generalmente es la Tuber melanosporum, es la que sigue micorriza, aquí en Valladolid no va a salir. Porque la Tuber melanosporum no quiere el terreno calizo. Y en Valladolid es todo terreno puramente calizo. Si lo micorrizas con Tuber aestivum, Tuber borki, Tuber magnatum, Tuber otras trufas, pues vale. Pero concretamente con la Tuber melanosporum, que es el oro negro, que es la que vale, pues en nuestra zona es muy difícil de que una vez que la encina se ponga en producción, te dé. Y se puede dar el caso de que tú haces una plantación, como es el caso, tú tienes que saber que aunque la trufa en este caso sea un producto de invierno, pero la trufa se produce en verano. Tienes que aportar riego en verano, o sea, tienes una serie de cosas que tienes que tener en cuenta. Claro Y que luego, sí. como siempre os he dicho, la última palabra la tiene la naturaleza. O sea, tú puedes tener la trufa micorrizada en este caso, o el boletus, o el nícalo, me da igual. Las condiciones de suelo, el árbol apropiado, la humedad apropiada, o sea, todo apropiado, pero luego la naturaleza es la que tiene la última palabra. Y si la naturaleza dice que no, pues dice que no. Eso no se va a Y lo hacer. mismo, estás ahí haciendo el tonto, con perdón, y como siempre digo, y lo mismo a los 100 años, dice la naturaleza, uy, pues ahora. Y a los 100 años produce. Pero es que a día de hoy lo de los hongos simbiontes, la micorrización es muy complicado, a día de hoy, ¿eh? Entiendo que con cómo avanza todo, pues en un futuro, y seguramente no muy lejano, sea una cosa totalmente viable. Pero a día de hoy es una cosa muy complicada. Vale, bueno, espero que se dé por satisfecho con esta respuesta nuestro amigo Ignacio, que seguro que sí, porque la verdad es que, vamos, le hemos dado toda la información casi que hay ahora mismo respecto al tema y luego, pues eso, al final es un tema de viabilidad, que para nuestros terrenos no es viable el tema de la trufa y que el boletus, pues igual, con las jaras bien, Claro, pero. sí, bueno, hablo del tema o sea, este chico no sé dónde será. Yo hablo del tema nuestro de Valladolid, que efectivamente con el terreno nuestro no voy a decir imposible, porque efectivamente en algunas plantaciones han sacado una o dos, pero porque seguramente que en ese terreno la han acompañado con, han metido arcillas o arenas u otro tipo de sustrato para contrarrestar el terreno calizo que hay de manera muy severa en nuestro territorio de Valladolid.
lo mejor en el suyo, pues la zona de Soria, de Teruel, que son las zonas truferas por excelencia de España, pues efectivamente son terrenos pedregosos, arcillosos, con encina y con roble, y ahí pues claro, la trufa sale como la mala hierba, vamos a decirlo así. Muy bien. Luego también nos preguntan qué setas hay asociadas ahora mismo con los alcornoques. Muchas, simbiosis con prácticamente como Quercus, que es el Quercus uber, todas las especies. Luego hay muchas, como sabéis, hay muchas simbiosis o muchas micorrizas especializadas con una especie de árbol en concreto. Pero curiosamente con los alcornoques, todas las que sean achacables a la encina, que es lo más próximo, pueden salir en los alcornoques. Incluso que salgan en muchos robles, pueden salir en los alcornoques. En zonas de Extremadura, Andalucía, es muy común la manita ponderosa, que ahora sería una época propicia al famoso gurumelo. Pues en zonas de Extremadura, Andalucía, donde hay mucho alcornoque, sale la manita ponderosa en los alcornocales. Es un simbionte del alcornoque. Hay muchas rúsulas que son simbiontes del alcornoque. Boletus. Boletus de los de poros rojos que veíamos el otro día, hay muchos que son simbiontes con el alcornoque. Pero bueno, que al final el amplio espectro de especies simbiontes con el alcornoque es una semejanza a lo que pueda tener la encina o muchas especies de robles. Vale, seguimos con más preguntas. A ver, en concreto estas las tenían por aquí. Sí. Iván Martín nos pregunta que si Ericium erinaceus está ahora mismo en la lista roja de especies en peligro de extinción debido a su rareza y a que está, bueno, pues bastante codiciada. Pues sí, es una de las especies que está en la lista roja de especies en regresión. Ya no sé si recuerdo si la tienen como en peligro de extinción, ya propiamente dicha, o en regresión, como se están incluyendo muchas que pues eso, por temas de clima, pues siempre pongo el ejemplo de la seta de cardo. La seta de cardo, que para nosotros es una seta común, es una seta que ya está incluida en la lista roja de especies, porque va en regresión, porque los hábitats comunes de esta seta están desapareciendo por falta de pastoreo, falta de labores selvícolas en los montes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso, en cuanto a la erinaceum, sí, de siempre es una seta que ha estado ahí en esa lista incluida. Y es que sí que es verdad. Yo aquí en España creo que solo hay citas de la zona de León, de la zona de Asturias y la zona de Navarra. Creo que no hay más citas del Erizo y el Ignacio. O sea que entonces sí la tenemos bastante en peligro. Vale, más preguntas. También, mira, nos comentan por aquí que antes hablábamos de la diferencia en cuanto a trametes y a estéreum, de que era superficie lisa y otros tomentosos. Vale, pero nos preguntan también que qué diferencias hay entre ambos en la parte del himenóforo. Los poros. En el caso del Trametes versicolor, o Trametes, en general son poros redondos. Y en el caso del Tramete o del Estherium son poros angulosos. Esto a simple vista muchas veces no se ve. Tenemos que tener con una lupa de campo y acercarnos a la parte fértil y ver si son poros completamente redondos, haciendo un poco semejanza a los de los boletus, o poros angulosos, que pueden tener, no sé cómo decirlo, poligonales, como os he dicho antes. Pueden estar formados por muchos ángulos, o sea, no ser de una forma redonda completamente. De acuerdo. Vale, tenemos otra pregunta más. ¿El Pseudoidnum gelatinosum entra dentro de los afiloforales? ¿Es uno de ellos? No, el pseudoíno gelatinosum le veremos el próximo día en Heterobasidiomycetes, en hongos gelatinosos. Que esa va a ser para la siguiente, ya. Está Digamos. incluido ahí por simplemente por eso, por mera circunstancia de que es una seta gelatinosa. Porque efectivamente, como el nombre indica, es un pseudoignum. La parte fértil está compuesta por aguijones, como los ignum. Pero bueno, digamos que está metido en Heterobasidiomycetes o en setas gelatinosas precisamente por eso, por su aspecto gelatinoso. Vale, de acuerdo. Y bueno, además nos dice que también tiene picos, pues un poco aportando también que al tener picos que lo mismo también entraba dentro de este género. Pero bueno, ya hemos aclarado que claramente no es así. Vale. Y respecto a Pitoporus, su comportamiento hemos dicho que era saprofítico, porque se alimenta de Ahora madera muerta.
Parásito. Es parásito porque generalmente ataca cuando el árbol está vivo. Entonces, un parásito obligado, no, no intenta no causar la muerte al abedul en este caso, pero se le considera como parásito. Y una vez muerto el abedul, por ejemplo, ¿podría el Pictoporus continuar alimentándose de él Sí. propiamente? Sí, aunque no sea facultativo, como veíamos en el. Pero al final, en lo que digamos la madera propiamente dicha tenga esté verde, vamos a decirlo así, este tipo de hongos acaban de sacar toda la sustancia que puedan. De acuerdo. Y luego también tenemos otra pregunta que es respecto a Auriscarpium vulgare, que la voy a buscar por aquí porque la tenía apuntada y como tengo una memoria tan prodigiosa, pues ahora mismo no la tengo. Ah, vale, si era por el tema de en qué sustrato o qué árbol o cómo se desarrolla Auriscarpium vulgare. Yo siempre que la he encontrado, y han sido dos veces, porque como digo, es una especie rarísima. Sí que es verdad que hay una zona aquí en Segovia, la zona de Balsaín, que es una zona habitual donde la solemos encontrar siempre que vamos, y yo siempre que la he encontrado es sobre los estróbilos, sobre las piñas del Pinus silvestris en este caso. Pinus silvestris. Esto Lo me lo cual no quiere apunto, lo decir que en otro tipo de pinos de montaña, el pino insigne, el pinus nigra, etcétera, etcétera, no crezca. Yo digo que siempre que la he encontrado, y han sido dos veces, siempre la he encontrado en piñas de pino silvestre. Y en cuanto al tema de Ericium erinaceus, hablábamos antes de que está principalmente asociado a. Bueno, es una especie saprófita, o sea, entiendo que tienen que estar asociadas a ramas muertas de ciertas maderas, a lo mejor como Quercus Sí, yo siempre, sí, vamos, sí, igual, siempre. Yo la he visto dos veces también en la naturaleza. Y siempre en madera de roble. madera de roble, siempre roble. Pero No. pues, creo que hay citas también sobre madera de haya. Si es que Sea, que ya. creo que no hace ascos tampoco. Claro, luego entrenando un poco también este tipo de hongos para crecer en ambientes controlados, por decirlo así, o sea, realmente hacer producción en casa de este tipo de hongos, yo bajo mi experiencia también usamos en ocasiones encina, que es la encina que tenemos por aquí por Valladolid. Seguro que tú sabes mejor que yo el nombre propio de la encina, si es Quercus. Quercusile, subespecie rotundifolia. Vale, y además variedad vianera, que es la que tenemos aquí exactamente. Esa es la que he usado yo. Y bueno, pues la cuesta un poco, pero al final el hongo se acostumbra a esa madera y acaba creciendo. Incluso con paja de trigo propiamente, también un poco enriquecida con otras cosas, Pues pero también. es que vamos a ver, es que es como todos los seres vivos, en este caso, es como nosotros. A nosotros nos. Tú aquí ya se lo estás ofreciendo, ¿qué es lo que tienes? Si el hongo quiere nacer y quiere vivir, se tiene que acostumbrar. Eso es como a ti si todos los días te han de comer lentejas, aunque no te guste. Al final, si quieres vivir, te las acabas comiendo. Pues en la naturaleza, de modo silvestre, pues igual, el hongo va a intentar aprovechar lo que mejor le venga, ¿vale? Pero si no le queda otra, pues intentará vivir de lo que tenga a mano. Entonces al final es adaptación, como todo. Claro, yo este experimento lo vi claramente con, bueno, uno de mis primeros intentos hace años, cuando experimentaba con el mundo de los hongos y por qué se alimentaban de madera y demás de comportamiento saprofítico. Probé con Pleurotus ostreatus, pero claro, joven e inexperto de mí, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Usé unos pellets de pino, con lo cual, bueno, ya sabes que el pino tiene propiedades además antifúngicas y demás. Y además, pues al tener resina propiamente, pues se veía muy complicado. El caso es que a base de lavar ese pellet de pino y demás, al final el hongo se acostumbró a él. No consiguió fructificar, Sí, no consiguió, pero se hizo con él pero y se alimentaba de él. curiosamente te hablo de modo salvaje, de Pleurotus ostreatus hay citas sobre pino. De hecho, sí, lo más común es encontrarle o en pácar de paja o en madera de chopo. Es lo más común. Ya te digo que está citado en madera de pino, en madera de viña, de vid. También hay varias citas donde crece el Pleurotus ostreatus. En madera de retama, o sea que al final, pues sí, si le pones la paja o el chopo, que es generalmente donde vive, pues él, pero si se tiene que adaptar o acostumbrar a vivir, porque quiere vivir,
de otra sustancia, de otra madera en este caso, pues al final se acaba acostumbrando. Al final todos los seres vivos en la naturaleza hacen algo similar, ¿no? O sea, se acostumbran un poco Claro. a un ambiente y luego pues a lo mejor tienen Yo que dar siempre el me gusta salto poner a... el ejemplo, me gusta poner el ejemplo, es una cosa que tengo ahí pendiente de algún día publicarlo o no. Hace unos años, esto lo cuento como curiosidad de un poco del tema que estamos hablando. Hace unos años unos compañeros de Valladolid me llamaron que en un jardín de ahí de una urbanización de Valladolid, un jardín completamente cubierto de pinos muy viejos, de más de 80, 100 años, pues estaban saliendo unas rúsulas. Y claro, los compañeros decían, es que según de Visu, es la rúsula ilicis. Es como digo, es una rúsula muy común, exclusiva de encina. Lo de exclusiva lo digo porque es hasta ahora lo que es una rúsula muy común aquí, de primavera a otoño y debajo de las encinas, pues es abundantísima. Efectivamente, yo cuando bajé y las tenía en la mano, pues es que efectivamente es una rúsula ilicis, pero no había una encina por ningún lado. Claro. Hablabas con la gente más mayor y tal antes de hacer la urbanización y tal, y te decían, sí, como en todos sitios había alguna encina mezclada con los pinos y tal, pero las rúsulas son simbiontes, no son saprófitas. Se podía estar alimentando de la madera que hubiera quedado enterrada de la encina, por ejemplo. Las rúsulas son simbiontes, no son saprófitas. Bueno, le hicimos la microscopía, le hice la microscopía, vino Carlos Monedero, el experto en rúsulas a nivel de Europa, pues cuando se lo conté tampoco se lo creía. Vino, las vio efectivamente, las estudiamos los dos y la microscopía era de rúsula ilicis. ¿Había algún parámetro en cuanto a medidas esporales y reactivos químicos que variaban un poco, pero todo lo demás es afín a rúsula ilicis? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues es una rúsula ilicis que no tiene la encina y ha dicho, pues me tengo que adaptar a vivir al pino. Y ahora encontramos que está viviendo al pino. Y pues, que os comentaba esto porque de hacer una publicación, de crear una variedad, es la idea que tenemos, de crear la rúsula ilicis variedad pínea, por ejemplo, y demostrar que la rúsula ilicis no es exclusiva de encina, como se la ponen en otras publicaciones, sino que nosotros ya hemos encontrado rúsula ilicis que vive asociada al pino, o sea, alimentándose del pino en lugar de la encina. Ya, esto es simplemente como curiosidad. O sea que realmente entonces a veces hay saltos, digamos, entre especies que no les queda más remedio que... Es ¿cómo es eso lo de renovarse o morir, Sí, ¿no? ahí estamos. Pues Bueno, como estamos viviendo ahora en estos tiempos prácticamente, que un virus en este caso típico de otras especies, pues ha saltado en este caso a los seres humanos y pues se encuentra muy a gusto y bueno, pues ahí está a sus anchas de momento. Bueno, si continuamos con más preguntas. Mariano González nos pregunta si pueden cultivarse hongos que salen en troncos también en paja y estiércol pasteurizados. Bueno, vale. No acabo de leer. Estoy probando con pleurotus eryngi. Vale, ahora ya entiendo un poquito de qué va el asunto porque es que era muy amplio. O sea, hablar aquí de hongos que crecen en árboles y pasarlos a sustrato por su comportamiento saprofítico, pues no era tampoco así. Pero bueno, siendo Pleurotus eryngi, también entiendo que se referirá un poco a la cepa comercial que existe, puesto que la Es Pleurotus que es lo que iba a contar. El famoso Boletus eryngi este que venden ahora en los eryngi. supermercados, ¿no? Que o sea, yo para mí eso es una cosa que entre lo diré. Estuvieron investigando con ello y manipulando para producir Pleurotus eryngi en cautividad, vamos a decirlo así, para producir seta de cardo en cultivo, y le salió una cosa que por fallo de, creo que era, lo contaban muy bien, por un fallo de iluminación, de falta de oxígeno y tal, pues lo que hizo ese desarrollo fue crear unos pies relativamente grandes y gruesos y no desarrollar el sombrero. Y claro, eso cuando lo ves, pues parece un boletus, pues un boletus con lámina. Comercialmente queda muy bien, Boletus eryngi, ¿sabes? Y a partir de ahí empezaron a sacar eso y así se ha quedado. Pero es que lo de en cuanto a cultivar Pleurotus eryngi, propiamente dicho, lo que se conoce es Pleurotus eryngi, necesitas la raíz del cardo, porque es de lo que se alimenta. O el Pleurotus eryngi variedad ferulae, que se alimenta de la Tapsia vilosa, que es otra umbelífera muy común en este ambiente. O el Pleurotus nebrodensis, eryngi variedad nebrodensis, que se alimenta de otra umbelífera. Ahora mismo no me acuerdo cuál es el nombre.
¿Sabes? Pues luego el Peugeot 3 ya se ha adaptado al cardo corredor, el Ferulea a Tapsia Vilosa, como digo, y la variedad Nebrodensis a la trombolífera, que ahora no me sale el nombre. Cuando me acuerde os lo diré. Pero al final están adaptadas a vivir de ese componente o ese compuesto, no es así. ¿Sabes? Sería fácil hacer un cultivo siempre que criemos, vamos a decirlo así, en este caso, cardo corredor, ¿eh? Caseta de cardo solo crece en el cardo corredor, no en cualquier cardo. En el Eryngium campestre. Hagamos un vivero de cardo corredor y lo pulemos el micelio y ya tenemos el Sí, sustrato ya está de hecho. la seta. ¿No? Y bueno, igual que la variedad Ferulae y la Nebrodensis que nombrabas hace un momento, bueno, y Pulmonaris y tantas más, Nombre. Eunosmus, etcétera, etcétera, que todas al final, creciendo en su hábitat natural, es complicado sacarlas adelante, o sea que al final son cepas que se han modificado, ya no sé si genéticamente, quizás más entrenándolas o como se suele hacer, pues Pues a mí a lo mejor también. se las da de comer. Bueno, yo he leído algo del tema también, que lo que suelen hacer es entrenar a las cepas a comer ciertas maderas, porque les interesa que sean ese tipo de maderas, supongo que por tema de productividad. Y bueno, pues una vez que tienen algo entrenado, ya si lo replican, lo llevan a cabo. Pues seguramente. Bueno, pues muy bien. Vale, nuestro amigo Mariano ya nos comenta también que cuáles serían las mejores variedades comestibles. La verdad es que creo que haremos un programa más a fondo más adelante sobre este tema del cultivo de interior, propiamente dicho, porque aquí lo que queremos es un poco más ver, pues, el tema de las especies propiamente salvajes, digámoslo así, en su hábitat natural. Luego, sí hay cantidad Bueno, pero de. piensa que todas las especies cultivables salen de forma natural, o sea, de forma silvestre, que al fin y al cabo Claro, ese afán por intentar que el ser humano imite las condiciones que la naturaleza es capaz de brindar. el afán del ser humano por controlar la naturaleza, Sí, ni continuamente más ni menos. nos creemos dioses. Tengo unos tomates, Y por cierto. la naturaleza solo se controla ella misma. Es. Exacto, y lo estamos viendo cada día más claro. Fíjate, ahora creo que el Krakatoa es que ha Pues erupcionado cuando, de sí, bueno, nuevo. con lo del famoso virus, o sea, y perdón la palabra, o sea, la naturaleza en algún conjunto, la Tierra, en nuestro planeta, está hasta las narices de nosotros. Somos el Para tomarse un virus. respiro, para tomarse un respiro, ¿qué ha hecho? Siempre nos vamos a que va a haber un cataclismo, que seguramente lo habla climático, por circunstancias varias, pero nunca hemos reparado en estas cosas. Y es lo que ha hecho, mutar un virus de otro animal al ser humano y está haciendo la puñeta en el mundo, y la naturaleza de la Tierra se está tomando su respiro. Y qué falta Lo le que hace, habla, además, sí. claro, respecto a lo que dices, pues sí, ahora resulta que entre el viernes han entrado 15 volcanes en erupción simultánea en el anillo de fuego del Pacífico. Los científicos, los vulcanólogos y tal, están un poco, no voy a decir alterados, pero un poco preocupados. ¿Por qué? Se está avecinando alguna erupción de un supervolcán como Yellowstone, el Krakatoa otra vez, el Tambora, el mismo Vesubio, etcétera, etcétera. Pues quién sabe, y a lo mejor esto nos lleva a que el bicho nos está haciendo la puñeta ahora, pero ahora hay una serie de circunstancias naturales que nos llevan a eso, a un cambio climático drástico de verdad, con eso, una serie de erupciones volcánicas que nos llevan a los famosos inviernos volcánicos, de donde se desaparecen cosechas y desaparece el copón, y al final lo que hace es la población mundial caer drásticamente y la Tierra volver a respirar. Claro, eso es lo que Esto simplemente lo ocurrió digo yo. Sí. hace 140 años, creo que fue la última, creo que he leído, 1880 y algo, 1843. o 43, vale. Mira, gracias por el dato. Que hubo la última gran erupción de este tipo, que bueno, El que Krakatoa. del Krakatoa, que fue de noche durante años, porque las nubes de Claro. ceniza que había y todo lo que escupía el volcán, pues hacía imposible que la luz llegara a las plantas y bueno, pues que cumplían su función clorofílica, con lo cual pues. La famosa de la civilización minoica con ahora no me acuerdo cuál es el volcán, que se cargó una civilización entera, precursora de los griegos y de los romanos. Aquí Ahí en. la más gorda que hubo fue Italia el Vesubio.
Por ejemplo, pero bueno, que los científicos saben que el famoso parque de Yellowstone tiene que estar a punto de reventar, porque si se cumplen los ciclos que explota cada 600, 640.000 años, supuestamente ya ha pasado esa edad y Ya va claro, con tarde. todo una sucesión y el día que explote Yellowstone, eso sí que va a causar, o sea, la desaparición de la vida del planeta tal y como la conocemos a día de hoy, ¿sabes? Así que, Tocar bueno, madera. nos hemos ido un poco del te Sí, nos hemos nos ido un hemos ido un poco del poquito. tema, Vamos a tocar madera. pero Por bueno, lo menos que nos dé tiempo a acabar está sí. los afiloforales. Está bien un poco a saber de todo también. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues nada, pues sin más nos vamos a despedir hoy y nada, damos las gracias a todos los que estáis siempre al pie del cañón, como Iván, como Francis, como Carlos, etcétera, que nos echáis una mano desde el otro lado a ver si todo se oye bien, a ver si todo va bien, a ver si no me equivoco en exceso, que es lo que viene a pasar muchas veces. A Óscar, bueno, nos viene gente siguiendo desde México, desde Colombia. La verdad es que es un gusto leer el chat. Está. Esa. A los de México que también nos ha ilusionado ha sido el Popocatépetl. Ah, Popocatépetl. O sea, me cuesta casi más decir el nombre de los volcanes que el de muchos hongos. Bueno, Rubén, pues nada, sin más, te emplazamos aquí a la gente que esté para el próximo miércoles a las 6 de la tarde. ¿Te va bien? Perfectamente. Vale, pues ya haremos nuestros intercambios habituales después de los programas. Y nada, los demás, pues gracias por estar ahí, que nos vemos aquí en vuestro canal sobre setas y micología, en Spore World. Así que sin más, nos vemos. Hasta luego. Adiós, Rubén. Hasta luego, hasta luego.